Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Sarti y esto es el gremio de los lectores de los hermanos Sarti. El día de hoy les traigo una recomendación de lectura con mis 5 clásicos de la literatura favoritos. Antes de comenzar, les platico que en mis inicios como lector, la gran mayoría de los libros que devoraba eran clásicos de la literatura. La principal razón, no les voy a echar mentiras, era por el poco presupuesto con el que contaba en ese tiempo y estos libros resultaban accesibles a mi bolsillo. Sin embargo, conforme leía una mayor cantidad de estos, más me encariñaba con el género, me volví fan de algunos autores y me agradaba darme cuenta de cómo era la forma de escribir en los siglos pasados, específicamente en el siglo XIX y principios del siglo XX. Así que sin más preámbulo, comenzamos con esta lista. Como número 5 puse La Metamorfosis de Franz Kafka. Esta es probablemente la obra más famosa de este autor y algunos, incluido yo, le llamaríamos su obra maestra. Es un libro corto, con una prosa ligera, sin muchos diálogos entre personajes, es verdad, pero me parece que el autor pretendía que este libro fuera más una introspección a las sensaciones por las que iba pasando el protagonista, que se llama Gregorio Samsa. El libro nos narra cómo nuestro personaje principal, una mañana, despierta convertido en insecto y cómo este al principio no hace más que pensar en la cotidianidad de su vida, deseando poder realizar todas las actividades con normalidad, como levantarse, bañarse, vestirse, ir a trabajar, y poco a poco nos cuenta cómo va adaptándose a su nuevo aspecto físico y la interacción que tiene con los miembros de su familia. En lo personal, me parece un libro un tanto autobiográfico, pues leyendo un poco sobre la vida de Kafka, nos damos cuenta cómo transportó en palabras la relación tan precaria que tenía con su padre. Además, me parece que el hecho de presentar a su personaje principal como un insecto y narrarnos cómo este termina denigrándose por completo, refleja la poca autoestima y el complejo de inferioridad que tenía el autor. En el número 4 puse El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Sin duda, uno de los libros más reconocidos de Alejandro Dumas es este, El Conde de Montecristo. En mi opinión, es una sólida novela de aventuras donde se nos ubica en la Europa del siglo XIX y nos retrata la sociedad de esa época, no solamente la aristócrata, sino también la pobre. Nos muestra desde las mazmorras hasta los palacios más lujosos. Se nos narra la historia de Edmundo Dantès, de cómo este es apresado injustamente por ser tomado como partidario bonapartista y cómo después de un tiempo logra salir de su encierro, conquistar una gran fortuna y comprarse el título del Conde de Montecristo y así poder llevar a cabo sus planes de venganza contra los responsables de su infortunio. La trama, en mi opinión, se desarrolla con mucha naturalidad, ningún episodio está forzado y todo tiene hilación. Y para un libro de bastantes páginas como lo es este, es de verdad digno de mención. En el número 3 tengo El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Este autor recibió el Premio Nobel de Literatura a mediados del siglo XX y El viejo y el mar es una muestra del porqué. En esta obra queda de manifiesto tanto su fuerza como su sencillez a la hora de escribir. Se nos narra la historia de un viejo pescador a quien parece habérsele acabado la suerte, sus pescas ya no son para nada prolíferas, sino más bien escasas. Sin embargo, un buen día, decidido a cambiar su fortuna, se embarca en mar abierto en busca de una pesca memorable, sin saber que se encontraría con el mayor desafío de su vida al tener que librar una batalla sin tregua con un pez gigantesco. En este libro, Hemingway toca temas como el valor ante la derrota, cómo debemos sobreponernos a los amargos tragos que la vida pueda depararnos, así como también del triunfo personal sacado del esfuerzo y del nunca rendirse. En el número 2 tengo La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Como les mencioné antes, los clásicos marcaron el inicio de mi vida como lector y uno de los autores de los que más obras leí fue Julio Verne. Sus libros eran la mezcla perfecta de realidad con ciencia ficción. Siempre me gustaba mucho toparme con hechos científicos narrados en sus libros, todo estaba siempre muy bien fundamentado. De todos los libros, el que más me gustó fue La vuelta al mundo en 80 días, donde se nos narra cómo un célebre caballero londinense llamado Phileas Fogg, junto con su mayordomo Picaporte, se embarca en una aventura por demostrar a sus colegas londinenses que una persona puede atravesar el mundo en tan solo 80 días. Las aventuras que nos narra el libro se dan de una manera frenética, lo cual lleva una lectura muy ágil. Además, es muy grato cómo el autor nos retrata escenarios tan pintorescos de cómo eran la India, China y Estados Unidos a finales del siglo XIX. Además, me encantó las partes en las que se nos narra sus viajes por barco, por tren y hasta en elefante con tal de cumplir la meta.
Y en el número uno tengo Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Definitivamente mi clásico de la literatura favorito es Crimen y Castigo, la obra maestra del escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Las obras de este autor exploran la psicología humana de manera profunda, retratándola en sus personajes principales. En este libro se nos narra la historia de un joven estudiante llamado Raskolnikov, quien, debido a su creencia de que los fines humanitarios justifican la maldad, comete un asesinato. No obstante, nadie le había advertido de la fuerte recriminación que nuestra mente es capaz de hacernos a nosotros mismos y su acto lo persigue por el resto de su vida. Esta obra revela como pocas la otra cara del crimen, el castigo. Y no hablo del castigo social o institucional, sino al castigo moral, por llamarlo de alguna forma, ese que nuestra propia conciencia ejecuta. Existen drásticos giros del pensamiento y un profundo sentimiento de culpa. Y lo que más quiero recalcar es la prosa de Dostoyevsky, ya que es tan clara que terminas empatizando con el sufrimiento del protagonista. Es imposible no sentir pena por Raskolnikov. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si así fue, denle a like y si así les apetece también déjenos un comentario ahí abajo. Siempre estamos muy pendientes de ellos. Si aún no son parte de este gremio de lectores, les invito a suscribirse al canal. Y también los invito a que se pasen por nuestras redes sociales donde estamos subiendo contenido todos los días. Lo van a encontrar al final del video o también ahí abajo en la caja de descripción. Asimismo, también pueden encontrar el link de nuestro blog para que se den una vuelta y lean las reseñas que con gusto subimos semana tras semana. Y por último, aprovecho para invitarlos a que lean la entrada que titulé La historia detrás de mis libros, en donde les narro a manera de historias cortas cómo y por qué me hice de ellos y empecé a leerlos. Sin más por el momento me despido, mi nombre es Alan Sarti y esto fue El Gremio de los Lectores. Y en el número uno tengo Crimen y Castigo de Fedor.